Bienvenidos a AA. Te invito a meditar y reflexionar. 20 de junio, pensamiento del día. Hay que estar preparado y dispuesto a transmitir el mensaje de AA, al ser llamado para hacerlo. Hay que vivir para algún propósito superior a los propios intereses. Todos los días se tendrá algo por lo cual trabajar. Se ha recibido tanto de este programa, que se debe tener una visión que proporcione dirección y propósito a la vida, para dar significado a cada nuevo día. No nos deslicemos por la vida. Tengamos una meta para cada día, y formémonos ese propósito superior a nuestros propios intereses. ¿Cuál es mi propósito para hoy? Meditación del día. Ver a Dios con los ojos de la fe es hacer que el poder de Dios se exprese en la vida material. Dios no puede llevar a cabo su labor cuando hay incredulidad. En respuesta a la creencia, Dios puede operar un milagro en la personalidad. En el reino de la personalidad acaecen todos los milagros y todos son causados por la creencia de la inhabilidad del poder de Dios. Pero el poder de Dios no puede manifestarse en las personalidades, a menos que estas personalidades hagan factible su poder mediante la fe. Únicamente podemos ver a Dios con los ojos de la fe, pero esta forma de ver produce un gran cambio en nuestra forma de vivir. Oración del día. Ruego porque pueda ver a Dios con los ojos de la fe, pido porque esta visión produzca un cambio en mi personalidad. Reflexión del día. Liberación del temor. El problema de superar el miedo tiene dos aspectos. Trataremos de lograr liberarnos del miedo tanto como nos sea posible. Después, tendremos que buscar el valor y la gracia para enfrentarnos de una forma constructiva con los temores que nos queden. La mayoría de mis decisiones estaban basadas en el temor. El alcohol me hacía más fácil enfrentarme a la vida, pero llegó la hora en que el alcohol ya no era una alternativa del temor. Uno de los más grandes regalos de AA, para mí ha sido el valor para ponerme en acción, lo cual puedo hacer con la ayuda de Dios. Después de 5 años de sobriedad yo tenía que contender con una fuerte dosis de temor. Dios puso en mi camino a la gente que me pudiera ayudar a hacer eso y, practicando los 12 pasos, me estoy convirtiendo en la persona íntegra que deseo ser y, por esto, estoy profundamente agradecido.